Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Y también, como siempre, comentarles algunos asuntos que hemos tratado y que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente que son dos decretos. Les explico lo de siempre, ¿no? En la nota de prensa va como uno, pero son dos decretos. Son dos decretos que modifican la estructura de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y, lógicamente, también la Gerencia de Servicios Sociales. La nueva estructura que hemos aprobado hoy concentra todas las actuaciones de acción social en la Gerencia de Servicios Sociales, para ganar en coordinación y poder volcar todos los esfuerzos en la atención a las personas que atiende la Consejería de Familia. Así, la Dirección General de la Mujer y el Comisionado para la Droga de nuestra comunidad se integran en la Gerencia de Servicios Sociales. Es decir, estaban en la Administración General antes y ahora pasan a integrarse a la Gerencia de Servicios Sociales. Además, se potencia todo el área de mujer con la creación de un servicio específico de integración que va a permitir intensificar la protección a las víctimas de violencia de género. Estos cambios suponen agilizar la gestión y la prestación de servicios y a la vez mantener el empleo público en estas áreas. Estos dos decretos dan respuestas y recuerdan al acuerdo de la Junta para la reforma de la Administración. Fue un acuerdo del 30 de enero donde se aprobaron 65 medidas. Una de las medidas era modificar la estructura de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, comentarles tres expedientes. El primero, hemos aprobado la congelación de los precios públicos de las cuotas para participar en el programa Madrugadores y Tardes en el Cole durante el curso 2014-2015. Es decir, hemos aprobado los precios públicos y estos precios públicos son idénticos a los del año pasado. Es decir, hemos congelado el precio público. Ambos programas, como saben, consisten en la ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del horario lectivo para facilitar la vida familiar, escolar y laboral de las familias. Además, hemos incorporado en esta aprobación de los precios públicos una novedad, es que se prevé la estancia por días. Antes eran por periodos completos para aquellos usuarios que hagan uso del servicio de forma esporádica. Antes no estaba esto previsto y ahora está previsto esta posibilidad. El segundo expediente de educación también es una aprobación. Hemos aprobado la creación de la Facultad de Humanidades y Comunicación y la Facultad de Educación en la Universidad de Burgos. También la Escuela de Ingeniería Informática de Segovia y la Facultad de Educación de Soria. Como saben, ambas dependen de la Universidad de Valladolid, las dos últimas. Y el tercer expediente de educación también es una aprobación. Hemos aprobado la creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo. Es una inversión, el importe algo más de 24.000 euros para las obras de emergencia de apeos y consolidación parcial en la torre, en uso de la iglesia románica de Navas de Bureba, en la provincia de Burgos. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, la reestructuración en la Consejería de Familia y en la Gerencia de Servicios Sociales, ¿supone algún ajuste en cuanto a personal o se asume todo el personal existente? Se mantiene el empleo público, lo decía yo al final, ¿no? Es decir, lo que se hacen es La Consejería de Familia tenía dos partes ahora, una que se denomina Administración General y otro organismo autónomo. El organismo autónomo es la Gerencia de Servicios Sociales. En la Administración General, además de la Secretaría de la Mujer, además de la Dirección de Juventud, estaban el Comisionado
autonómico para las drogas, estaba la dirección de mujer. Esa parte, es decir, menos la Secretaría General y la dirección de la juventud, la otra parte pasa, la estructura completa, a depender de la gerencia. Es decir, todas las prestaciones de servicios sociales se van a atender desde la gerencia, excepto, y eso no son prestaciones de servicios sociales, excepto la gestión y las políticas de la Dirección General de la Juventud, del Instituto de la Juventud, se denomina. Ayer un nuevo capítulo de Garoña, no sé cómo ven el panorama. Nosotros valoramos positivamente todo lo que sea velar por la seguridad de Garoña. Siempre hemos dicho que Garoña, siempre y cuando fuese segura, la central nuclear, debería de prolongarse su vida. Lo que hace ayer el Consejo es solicitarles una serie de cuestiones para garantizar la seguridad. Eso es positivo. Nosotros eso lo valoramos positivamente. Es decir, lo primero es que sea segura. Y una vez que sea segura, entendemos que puede seguir abierta porque tiene todavía, siempre y cuando sea segura, tiene vida útil. Pero que el Consejo de Seguridad Nuclear le pida nuevas documentaciones para garantizar la seguridad nos parece correcto y está en la línea de lo que siempre hemos defendido. Buenos días. Esta tarde se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí. No sé si la Junta tiene que hacer algún comentario antes. Pues mire, seguro que tiene que hacer, hará muchos comentarios al acabar el Consejo la consejera de Hacienda. Hoy ahí es un orden del día amplio. Yo lo que sí que le puedo anticipar, a pesar de las noticias que han aparecido, que no va en ninguno de los puntos del orden del día no van esas informaciones que han aparecido de posibles ajustes, recortes, eso no aparece en el orden del día. Nuestra posición es muy clara, nosotros apoyamos medidas para mejorar la eficiencia, pero no apoyamos ninguna medida que tenga que ver con recortes de prestaciones a los ciudadanos o con recortes a los empleados públicos, pero es que no va en el orden del día, pero nuestra posición ya la fijábamos hace una semana y es así de clara, y tampoco, hasta donde conocemos, a no ser que fuera del orden del día se trate, tampoco van algo que es fundamental para nosotros, para todas las comunidades autónomas, para poder elaborar el techo de gasto y empezar a elaborar el presupuesto, que son los anticipos, ¿no? En esta reunión no se va a hablar, por lo tanto, del objetivo de déficit ni de... Sí, del objetivo de déficit, sí, pero ya le conocemos. No es como el año pasado. El año pasado, en una reunión idéntica a la de hoy, hace un año, si también lo recuerdan, eran 31 de julio, quizás pudo ser 1 de agosto, no recuerdo, también hubo Consejo de Política Fiscal y Financiera y se trató el objetivo del déficit porque... Si recuerdan, se flexibilizó el objetivo del déficit. El Reino de España había conseguido, el Gobierno de España había conseguido para el Reino de España que la Unión Europea flexibilizase el objetivo del déficit y se trató cómo iba a repercutir eso en las comunidades autónomas. Pero se trata, pero no para nada nos han anticipado que se vaya a flexibilizar. Y el objetivo de déficit ya les conocemos, ¿no? Yo no sé si se va a hablar también de la posibilidad de recurrir al famoso FLA otra vez o no. No, se va a hablar del FLA, pero para aquellas comunidades que han recurrido. Nosotros sabe que no hemos... Parece que les van a dar cierta flexibilidad a las comunidades que acudieron al FLA, pero eso a nosotros directamente no nos afecta. ¿Pero cómo lo valora la de Hombre, nosotros pedimos facilidades para todas, para las que han acudido al FLA y para las que no hemos acudido al FLA.
Es decir, nosotros vamos a pedir facilidades para todas. Es decir, nosotros vamos a pedir que aquel plazo que se nos dio de 10 años para devolver aquellos anticipos que estaban mal valorados, pues que se incremente el periodo de tiempo, en vez de 10, que vaya a 15 o a 20 años. Igual que se va a dar facilidades a aquellas que acudieron al FLA, hombre, yo creo que las que no acudimos, por ser más solventes, porque pudimos hacer frente a nuestra deuda sin necesidad de acudir a ese recurso que era extraordinario, nosotros, aquellas comunidades que sí que pudimos colocar la deuda en el mercado, hombre, también vamos a pedir que se nos flexibilice estas cuestiones, ¿no? Porque, pero no entramos en el tema del FLA porque no estamos nosotros, no acudimos al FLA. Estamos contentos de no haber acudido. No fue un capricho, es que no lo necesitamos. Acudieron las que lo necesitaban, las que eran incapaces de colocar su deuda en el mercado. Nosotros no acudimos porque nosotros teníamos credibilidad en el mercado y por eso colocábamos nuestra deuda. Otras comunidades, vamos, eran incapaces de colocar un euro en el mercado, por eso tuvieron que acudir a este fondo, que es un fondo especial. Es decir, aquí las saneadas, por decirlo de alguna manera, eran las que podíamos salir al mercado y colocar nuestra deuda de forma normalizada. Las que no podían eran las que tuvieron que acudir al FLA, ¿no? Sí, habla usted de que van a solicitar que se sea flexible con Castilla y León a la hora de devolver, ¿no? Algo que se valoró mal en su momento. ¿Podemos recordar qué cantidades estamos hablando? No lo recuerdo en este momento. No recuerdo en este momento la cantidad, pero eso se lo dice la Consejería de Hacienda. No recuerdo, pero fueron aquellos cálculos que se hicieron mal en la última etapa del gobierno del presidente Zapatero. Lo recordarán seguro. Y se calcularon mal. Y claro, una vez que se calculan mal, luego hay que devolverlo, ¿no? O sea, es verdad, como se hacen. Se hacen con previsiones, igual que ahora, ¿eh? Se hacen previsiones, si tú calculas mal las previsiones, lógicamente luego tienes que devolverlo. No recuerdo en este momento qué cantidad era, de verdad, pero seguro que la cantidad la conocen en Hacienda. Sí, la semana pasada. Que ya pedimos, y fue una de las primeras medidas que adoptó el presidente Rajoy, que en vez de 5 años se nos diese 10, eso se consiguió, y vamos a pedir, ya que se da facilidades a aquellas que acudieron al FLA, para nosotros vamos a pedir que se amplíe ese periodo. Pero no recuerdo la cifra. La semana pasada estábamos aquí a vueltas con el tema de las balanzas fiscales. Yo no sé si esta semana, que parece que se ha tranquilizado un poco el ambiente, si el Ministerio ha transmitido algún mensaje en torno a esto de tranquilidad y de que no se va a tener en cuenta a la hora de abordar la financiación autonómica. No, es que, vamos a ver, yo creo que fuimos claros, no tenía nada que ver con la financiación autonómica. Eso fue de las cosas que dije meridianamente claro aquí. Y ahora, los expertos, que son los únicos que han estado bastante habladores, han seguido hablando bastante los expertos, ha quedado claro que teníamos razón, que es que no tiene nada que ver con la financiación autonómica. Bueno, bien, pues nos dan la razón los expertos, pues encantados, ¿no? Pero las comunidades autónomas fijamos posición, nosotros, la nuestra fue muy clara sobre el estudio y sobre si tenía o no tenía que ver con la financiación autonómica. Y no tiene nada que ver y no se puede utilizar para el nuevo modelo, para cuando se revise el modelo, ¿no? Respecto también al tema de dar facilidades para pagar a los proveedores y desde la Junta de Castilla y León, creo que también se va a hablar de este tema esta tarde, ¿no?, en el Consejo. Que yo sepa, miren, no me conozco los 10 puntos del orden del día, eso se lo conoce la Consejería de Hacienda, que ha salido ya para Madrid, pero al salir de la reunión les va a informar. Es decir, no me piden que yo valore cuestiones que todavía no se han tratado. No recuerdo si eso va o no va. Puede ir, pero como los dos asuntos claves que se aseguraba que iban a ir eran el tema este que se venía anunciando desde hacía 7 u 8 días, de que se iba a poner encima de la mesa nuevos ajustes, nuevos recortes, recortes en la prestación de servicios, nuevos copagos, eso no aparece en el orden del día y la posición de la Junta es muy clarita. Nunca vamos a apoyar ni nuevos recortes a los ciudadanos, ni nuevos recortes a los empleados públicos, no lo vamos a apoyar nunca.
ni nuevos copagos, no lo vamos a apoyar. Pero eso era el tema clave, que decían que se iba a hablar. Eso ya le digo que no va en el orden del día. Pero seguro que cuando acabe el orden del día les dará cuenta de lo que ha pasado en la reunión la consejera de Hacienda. Yo sé que antes de que acabe hay informativos, pero yo no puedo saber lo que va a ocurrir en la reunión. Entonces vamos a esperarnos a esos informativos de por la tarde, ¿no? Sí, sí, en la reunión de hoy tampoco se van a dar a conocer los anticipos. La comunidad tiene previsto el pleno del techo de gasto a finales de agosto, la elaboración de presupuestos. ¿Esto va a retrasar algo la elaboración o funcionamiento habitual? Nosotros, la elaboración del presupuesto, tenemos que cumplir el mandato estatutario y es antes del 15 de octubre. No se preocupe que cumpliremos con el mandato estatutario. En cuanto a... Al debate extraordinario, al pleno extraordinario sobre el techo de gasto, oficialmente, que yo sepa, no hay nada. Lo que pasa es que todos hemos hablado de, seguramente, en la última semana de agosto. Pero no hay nada. Puede ser en la última de agosto, en la primera de septiembre o en la segunda. No hay nada. Lo que pasa es que todos hemos dado por hecho que va a ser en la última de agosto. Las Cortes han querido, yo creo que es positivo, que julio y agosto sean meses hábiles, pues todos hemos pensado, pero si no nos dan esos datos, difícilmente podremos elaborar el techo de gasto, ¿no? Pero a lo mejor fuera del orden del día, en ruegos y preguntas, el ministro da esos datos, ¿no? Es que no lo sé. Por eso hay que esperar, ¿no? A que acabe la reunión. Los empresarios de Castilla y León, tanto el presidente de la patronal regional como el de la de Valladolid, estos días han declarado que ellos serían partidarios de que las competencias de sanidad y de educación se devolvieran al gobierno central de todas las comunidades autónomas, para que no hubiera ciudadanos de primera y de segunda en las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué opina usted de esto? Nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros creemos que las competencias de educación y sanidad están muy bien ubicadas donde están, que es en las comunidades autónomas. No tengo nada más que decir, ¿no? Bueno, es una opinión de unos empresarios, la opinión es libre, pero si usted me pide la opinión de la comunidad autónoma, nosotros creemos que tienen que estar donde están ubicadas, es decir, gestionadas por los gobiernos de las comunidades autónomas. Es el principio del Estado de las Autonomías, la descentralización. Estamos hablando del título octavo de la Constitución, no estamos hablando de una orden ministerial, estamos hablando del modelo territorial que nos dimos todos en la Constitución del año 78. Sí, sobre el programa de valores y tardes en el cole, el hecho de que por fin se pueda hacer escuela por días, que lo iban reivindicando los padres, ¿eso va a alterar el título en la partida con respecto a los pasados? No lo sé. No tengo aquí, puede a lo mejor encarecer, porque claro, no se paga el 100%, pero eso se ajustará en el presupuesto del próximo año, ¿no? Pero no sé exactamente, yo sé que era algo, como usted bien dice, que era algo que venían solicitando las AMPAs, los padres, las madres de los alumnos, hombre, poder utilizarlo de forma esporádica y lo hemos incorporado. Tampoco se utiliza mucho, ¿eh? Es más la petición que luego la utilización. Piense que es verdad que es una medida positiva porque son en momentos puntuales, una familia que en un momento puntual, un día o dos, no puede repercutir mucho en el coste. Porque si una familia tiene decidido hacerlo, lo hace por trimestres, ¿no? Estos son para momentos puntuales, por cuestiones familiares que ese día tienen que dejar al niño más tiempo o llevarle antes. Entonces, porque el que tiene decidido hacerlo, porque lo tiene que hacer para conciliar su vida familiar y laboral, lo hace desde el principio hasta el final, todo el periodo, ¿no? Esto es para pues, situaciones, vamos a llamarlas, de emergencia a las familias, ¿no? Que, entonces, tampoco entiendo yo que será una avalancha. Más cuestiones. Sí, el otro día el ministro de Economía fue más optimista y amplió las previsiones de La Junta, cuando esto se consolide, no es la primera vez que el ministro de Economía revisa la alza y eso es muy positivo, pero la prudencia a la Junta la hace esperar y cuando esto se consolide, si hay que revisarlo, se revisará, ¿no? Estamos hablando de revisar previsiones, y las previsiones son previsiones, eso no afecta para nada directamente
al presupuesto. Estamos hablando de revisar previsiones. Pues lógicamente, si esto se consolida, podríamos revisar, ¿no? Podríamos revisar. Se habla también estos días en el campo preocupación en algunas zonas de Castilla y León por un posible repunte de la plaga de toquillos. Yo no sé si la... Se está actuando, sí, pero llevamos ya desde primavera actuando. Hay algunas zonas en donde si llegara a ser plaga sí que hay un repunte y se están tomando las medidas que se consideran oportunas, desde profundizar en los surcos, desde tratar las cunetas, es decir, llevamos... Yo creo que dos meses y medio, que en algunas zonas sí que es verdad que había una masa de topillo sin llegar a una plaga, pero sí que había una masa mayor de topillos y se está actuando. Se está actuando con las medidas que la comisión que vela por este asunto, desde que tuvimos aquella plaga de topillos hace años, pues dijo que eran las más adecuadas, ¿no? Y se está trabajando. Pero de momento el veneno no se está utilizando, ¿no? Pues mire, en algunos casos yo creo que, primero, no, el veneno nunca hemos utilizado, es un producto químico, ¿no? En algunos casos yo creo que sí, no sé ahora, pero en algunos momentos sí que se ha autorizado a los agricultores que puedan utilizar el producto químico, ¿eh? En este momento, a día de hoy no lo sé, pero sí que ha habido en algunas zonas donde se ha invitado, estoy hablando de abril o así, donde se ha invitado a los... se ha sugerido a los agricultores que pudiesen utilizar el producto químico. Son las medidas que se mostraron útiles y todo depende de la masa de topillos, sin llegar al grado de plaga, pero de la masa, cuando crece la masa, según va creciendo, se van adoptando una serie de medidas que ya están protocolizadas. No me las sé de memoria, pero seguro que la agricultura le dicen exactamente las medidas.